Y entonces, viendo todo esto, viendo la miseria en la que está el pueblo cubano, viendo la encrucijada maligna en la que está el pueblo cubano, yo me pregunto, ¿cree usted que es el momento de tratar de conversar con Díaz-Canel? Como Elena Larrinaga. ¿Te acuerdas de Elena Larrinaga? Elena Larrinaga es la señora que ofreció a Coco Fariña para que se convirtiera en premio Sájarov. ¿Se acuerda aquella conversación en aquella mesa de aquella mujer delgada, canosa? Bueno, ya está mucho mayor ahora. Ya no, ya aquí estaba bastante joven. Ahora está así. Esta es la Elena Larrinaga de hoy. Y Elenita, luego de la presencia de Canel en Nueva York, escribió esta carta pública. Yo quiero que usted la vea. Fue prácticamente una... No me gusta decirlo porque es una señora, pero prácticamente una declaración de amor a Canel. Genufléxicamente, de rodillas, en cuatro patas. Ya no es suficiente que Elena Larrinaga nos haya embarcado con Coco Fariña. Ya no es suficiente. Ya no es suficiente que Elena Larrinaga es la puerta de entrada en Europa de los rosaditos, de la mentira, del cambio fraude. Ahora ya Elena Larrinaga se quita la careta y forma parte del cambio fraude, tal y como hemos venido advirtiendo. Ponme ahí, acércame la carta de Elena Larrinaga para que usted vea el romance del palmar. Señor presidente de la República de Cuba. ¿Quién votó por él, Elenita? Pero bueno. En su reciente visita a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, hizo referencia a su discurso en la sesión constitutiva de la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que defendió una relación con los emigrados cubanos que le deje claro que admiramos sus triunfos y que su patria lo respeta, la mira orgullosa y la espera de regreso, aspirando simplemente a que respeten y defiendan el suelo que los vio nacer y los formó con amor. Eso fue lo que dijo Canel en la Asamblea Nacional. El amor es un valor, mira Elena, revenía. El amor es un valor que ha sido objeto de estudio y reflexión durante siglos. Desde la antigüedad, filósofos, la metratranca que siempre te hablo, filósofos, poetas, escritores han tratado de definir y comprender esta emoción tan compleja y poderosa que mueve a la humanidad. El amor es un sentimiento que trasciende las barreras culturales, religiosas y sociales y se manifiesta de diferentes formas en cada individuo. Súbelo, Sandy, por favor. Es un valor que nos permite superar estas barreras y diferencias, fomentando la tolerancia y el perdón ante situaciones difíciles en las relaciones humanas. Para nosotros, los cristianos, es una fuente de energía incalculable. Es un sentimiento de cariño que implica cuidado, empatía y generosidad en las relaciones interpersonales al que se llega a través de un proceso de conocimiento, entendimiento y aceptación del otro. Los cubanos, por causas ajenas a nuestra voluntad, vivimos en la conflictividad, en el desarraigo social y familiar, el exilio, discriminación, acoso y deslegitimización por diferentes motivos. Cuando el conflicto se lleva adentro, resulta imposible tener una relación y esto es lo que tenemos que superar. El amor es la única manera de ayudarnos. Elenita, cómete a Canel tú. Yo no quiero el amor con Canel. Yo no quiero el amor con el Partido Comunista, Elenita. Estés vieja, cansada y acabada. Habla por ti. No hables en nombre de los cubanos. Di yo, Elena Larrinaga, estoy dispuesta a un coito interrupto con la dictadura que me ha pateado hasta este instante. Pero no hables en nombre de los cubanos, mi cariño. No. Nadie te autoriza para que hables en nombre de los cubanos. Seguimos con este romance. Ha llegado el momento de una nueva política
de reconciliación nacional, fíjense, de una normalidad política, producto de la necesidad de reencontrar una sensación de orden, convivencia, bienestar y desarrollo, tras el miedo a la represión, la prisión y a la deslegitimación que solo nos ha conducido al dolor y al ostracismo. Existe en todas las capas sociales de nuestro país el deseo de terminar con la artificiosa división de los cubanos para sentirnos ciudadanos de Cuba, respetados en sus derechos, garantizados en su vida y libertad, aportando al acervo nacional su esfuerzo y sus conocimientos. Me alegra, por una vez, tener una visión coincidente con la suya, siempre divergente o contrapuesta, pero si queremos vivir en amor, debemos abandonar el conflicto. Elena Larrinaga de Luis, 26 de septiembre del 2023. Yo creo que ahora se debe llamar Elena Larrinaga de Canel, porque esto es una declaración de amor. Entonces, esta es la persona que durante años y años y años y años y años y años ha sido vocera en Europa. ¡Ay, por qué! ¿Por qué no conseguimos la victoria? ¿Por qué no conseguimos hacer el trabajo que tenemos que hacer? Bueno, porque tenemos personas puestas en lugares que no representan la verdadera lucha. Elena Larrinaga no representa la lucha de hoy. No representa el llamado de los cubanos a evitar, a combatir el cambio fraude. Nadie quiere perdonar. Nadie quiere una reconciliación nacional. La gente quiere que salga del poder la dictadura. La gente quiere que el Partido Comunista suelte el poder. La gente quiere respirar, vivir, caminar, viajar, soñar, sin tener que pedir permiso, sin tener que pedir perdón. ¿Usted entiende por qué los flojos cada vez son más flojos? ¿Y usted entiende por qué la dictadura ha estado en estos 64 años navegando, no con suerte, navegando en aguas que realmente no pretenden hundirlos? Por eso es que hace falta gente como Mascanosa. Por eso hace falta gente que alce la voz, no en favor de la dictadura, en favor del pueblo. Yo entiendo que Elena Larrinaga pueda sentir toda esta empatía y todo este amor por el pueblo cubano. Pero ella no está hablando allí de hacer pagar a los culpables del pueblo cubano. Ella está hablando de pactar con los culpables del dolor del pueblo cubano y abrazarlos en el infinito amor cristiano. Bueno, le voy a dar una mala noticia, señora Larrinaga. La mayoría del pueblo cubano no cree ni en la paz de los sepulcros. Así que usted no va a poder hablar en nombre de los cristianos para llevar a cabo este abrazo fraterno con la dictadura. Esto es una vergüenza. Y usted se pregunta, ¿cómo es posible que la dictadura esté en su peor momento y no haya una postura firme de aplastarle la cabeza ahora que la tienen en nuestros pies? No hemos conseguido nada durante todos estos años. Hemos tenido a Elena Larrinaga colada allí. Y esta es Elena Larrinaga, que es la que se atrevió a hacer esta carta, que la quemaron. Pero como Elenita, hay una pila. Una pila en Europa, aquí, en todas partes. Esta no puede ser la postura en el momento en el que el tirano está sangrando y muriendo. La postura tiene que ser firme. La postura tiene que hacer pagar
a los culpables de toda esta miseria, de todas estas muertes, de todos estos años en las cárceles políticas. ¿Quién es Elena Larrinaga para alzar la voz y pedir públicamente hacer un pacto con los verdugos? Esto es un atrevimiento de esta señora. Esto es una vergüenza de esta señora. Y ojalá los cubanos libres, ojalá los cubanos libres en Europa se aparten de esta señora. Y que además lo hagan público. Sería fantástico que los cubanos en Europa hagan videos públicos respondiéndole a Larrinaga y que diciéndole: yo no quiero pactar con la dictadura. Yo no quiero reconciliación con la dictadura. A mí no me interesa recibir el abrazo del verdugo. Haría falta que los cubanos en Europa hagan eso, porque como forman parte de la misma comunidad de esta mujer farsante, entonces ella merece la respuesta de su comunidad, de los cubanos libres en Europa.